Aquí estoy yo con una amiga que se ha encargado de hacer la coordinación de los artistas nacionales, los artistas guatemaltecos, para presentarse en el escenario del teatro. Y ahora, amigos televidentes, frente a ustedes, frente a nuestras cámaras, nuestra niña símbolo, Anita, ante el aplauso de todos ustedes. Buenas noches, yo les doy las gracias a todos los que están aquí presentes y a los que nos están viendo por televisión y oyendo por radio, por estar con nosotros presentes, y espero que este medio millón se llegue a realizar. En Dios esperemos que todos los niños guatemaltecos y extranjeros se recuperen pronto. Gracias. Muchas gracias a ti. En Quetzaltenango. A todo esto, como era novedoso, yo me llevé una cámara y comencé a hacer reportajes y lo transmitían. Pero entonces fue como nació la primera mini Teletón del interior de Guatemala, que posteriormente se convirtió en uno de los eventos más poderosos de apoyo de recaudación a las Teletones. Piensa en la Teletón y ve el trabajo que ellos han hecho durante 30 años, entiende el amor que le tienen a la niñez, que le tienen a las personas con capacidades diferentes. Tenemos nuevos retos, tenemos nueva nación. Se ha levantado un grito y el cielo ha llegado con todo el corazón. Después de 30 años siguen en esta lucha como grandes Quijotes, dando siempre la batalla para el beneficio de los pequeños que con ciertas necesidades los buscan. Es de verdad muy gratificante ver cómo familias completas cambian su forma de vida, su forma de pensar y su forma de estar en esta sociedad, porque sus pequeños crecen y saben conducirse por un mejor futuro con ayuda de todos ustedes. Yo soy la embajadora de Sheila. Me llamo Gabriel, soy la García. Tienen apoyando en la Teletón. Gracias. Quetzaltenango, apoyemos con todo el corazón. Teletón 30 años con todo el corazón. Teletón 30 años, juntos llegaremos a la meta, con todo el corazón. Teletón 30 años con todo el corazón.
Teletón 30 años con todo el corazón. Apoyemos con todo el corazón.